Hola amigos de Abrazando la Vida, qué hermoso es haber disfrutado la primera semana de febrero, el mes del amor y de la amistad y sobre todo de la felicidad. Esta semana tuvimos una serie de invitados especiales y especialistas en sus áreas. Y recuerden, vamos a ver lo mejor de toda la semana y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes, el lunes tuvimos a una nutrióloga dedicada a la alimentación de los niños en la escuela preescolar y escuchen todas las recomendaciones que ella nos da, que tenemos que tener atención en el plato, en el contenido, en el equilibrio, la imagen y la presentación para que los niños se sientan a gusto con el lonche que se llevan a la escuela en sus mochilas y sobre todo, mamás, escuchen muy bien todas las sugerencias que nos da Luceli, esta nutrióloga infantil. Yo creo que sería también importante, mamá, ¿qué estás haciendo tú para la formación de hábitos de los niños pequeños? Estamos hablando de los de 3 a 6 años en este día. Y pues yo creo que sería muy importante poner atención. Nosotros estamos hechos de lo que comemos y a veces los problemas a lo mejor no los presentan en la casa, pero en la escuela, el niño inquieto, el que se me está durmiendo, sí, el agresivo, pues porque tiene que ver mucho con la alimentación y que no aprenden o tienen déficit de atención también. Sí, muchos niños es lo que presentan. No almuerzan y entonces a la hora de la escuela no rinden igual. Algunos, es cierto lo que platica, profesor, uh-huh, se quedan dormidos, sí, sí, no rinden igual y su desempeño ya no es el mismo en la escuela. Sí, y luego aparte también la maestra que tengan, ¿verdad? Uh-huh. Sí, si es una maestra inquieta de que vamos a bailar, vámonos al patio, ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer... pues el niño se nos cansa, uh-huh, y dice, no, yo ya no salgo al patio o al recreo, mejor se queda dormido en el salón. Todo eso, fíjese bien lo que se lo está diciendo un profesor de 34 años en aulas, que todo eso lo vemos a partir de la alimentación. Uh-huh. El niño que viene bien comido no se le acaba la pila. Más bien, primero nos cansan a nosotros, a los maestros, y el niño sigue corriendo. Yo creo que sería muy importante qué estás haciendo con la alimentación, la salud y el aprendizaje de tu hijo también. Sí, muchas mamás también preguntan que hay niños que, por decir, todos los días quieren comer pechuga de pollo. Uh-huh. Y la mamá dice, no, pues es que yo le quiero dar pescado, pero si al niño no le gusta el pescado, no se lo dé, no lo obliguen a comer cosas que al niño no le gustan. Como por ejemplo, hay niños que comen toda la semana pechuga de pollo en la comida y elote. Y el lunes comen eso y luego el martes vuelven a querer lo mismo y el miércoles igual. No hay problema, solamente con que consuma los 3 grupos de alimentos principales, que son los alimentos de origen animal, los cereales y los carbohidratos, no importa que el niño coma lo mismo. Se supone que las dietas deben de ser variadas, ¿verdad? Sí. Pero si el niño, usted está viendo que es lo único que le gusta y lo único que el niño quiere consumir, pues no hay problema, no importa, porque está teniendo los requerimientos que son importantes. Y yo creo que ahí también habría que ver, cómo cocina mamá. Sí, hay que agregarle algún saborizante, algo que le haga atractivo, porque sí, el momento de la comida, digo, muchos psicólogos infantiles sabrán, ¿verdad? Estamos en una fase oral y las emociones y la parte primitiva de mamá y de papá es por la boca. Entonces, que sea una comida en un ambiente amoroso, ¿sí?, tranquilo, no de gritos, no de insultos, ni de golpes, porque también sabemos que hay papás que golpean a niños para que coman, porque si no le doy el manazo, me va a dejar otra vez la comida. Ojo, papá, ojo, mamá. Menos gritos, menos golpes, más amor y más actitud de confianza y de seguridad. Por eso la comida se recibe también con amor. Sí, también es importante que, como dice usted, no los obliguen a comer. Deben ellos de estar en un ambiente tranquilo. Hay muchos niños que yo he visto que comen y en un lado tienen la tablet o tienen el celular. Eso también no es bueno porque están comiendo y luego ya están jugando. O si no, ya se ponen a jugar y ya se les olvidó hasta lo que estaban comiendo y les dices, no, pues sigue comiendo. No, es que ya no tengo hambre, ya se me quitó el hambre, porque tienen su vista puesta en otra cosa y no en los alimentos. Sí, híjole, ahí la pedrada va para todos, ¿eh? Y sobre todo también para mí. Yo creo que en la mesa, platos. ¿Sí? ¿Sí? En la mesa, platos y comida. Y yo creo que pues los celulares, a menos que sea algo de urgencia, uh-huh, porque a veces tenemos que, papá tiene un celular, mamá tiene otro y el niño tiene otro. ¿Sí? Entonces,
qué bueno que lo vuelves a recordar, son cosas que ya sabemos, pero se nos olvidan. Y una de las cosas importantes es, pues, centrarnos y que el ambiente sea más seguro, más amigable. Y también hay algo que se está trabajando mucho en Piedras Negras, en diferentes barrios, en diferentes parroquias, diferentes iglesias, el agradecer por la comida, el bendecir los alimentos. Yo pienso que también eso le da un plus, digo, a la nutrición, no nada más del cuerpo, sino también a la fe, y va de la mano, ¿eh? Lo crea o no lo crea, eso no es un problema de nosotros. El detalle es que el efecto sí lo vemos en los niños. Cuando un niño es agradecido, puede aprender. Los niños mal agradecidos, que los padres no les enseñaron a dar gracias, les cuesta a veces aprender. Eso se los compruebo. También es importante que a los niños se les sirva en un plato de centímetros de acuerdo a su edad, porque hay muchas mamás que les sirven como si fueran adultos a los niños. Ah, y entonces las mamás se enojan porque dicen, no, es que no se terminó toda la comida, es que el niño, ese es mucho alimento para el niño. Sí, casi el niño se nos cae adentro del plato. Sí, vamos a ver. Ah, la lonchera. Sí. Ok, sí. Yo creo que aquí, mira, ahí está de una manera gráfica. Tú explícanos qué es lo que podemos ver ahí. Mire, en esta lonchera se supone que las loncheras saludables deben de contener de los tres grupos de alimentos, como ahí lo estamos viendo, los cereales, que es pan integral. Las frutas y las verduras pueden poner manzanas o naranjas, también pueden poner verduras, jícama, pepino picado, y así los niños pues también tienen diferentes variaciones de frutas y de verduras para que todos los días no les manden lo mismo, porque también puede ser aburrido para ellos. Claro, ¿y el vasito qué tiene? El vasito es leche. Leche. Sí, okay. Alimentos de origen animal también. Y ahí está equilibrado. Muy bien. ¿Hay otra? Este platito es lo que les comentaba. En el plato rojo es de 1 a 3 años y ese plato viene siendo de 12 centímetros. Después sigue el anaranjado, que es de 4 a 6 años, y ese es de 15 centímetros. Son las medidas de los platitos que deben de utilizar para la alimentación de los niños. Para los niños. Y el de 7 a 12 es el amarillo. El amarillo, y luego ya de 12 en adelante, que ya es cuando están entrando en la adolescencia, ya es el blanco, o sea, ya se les sirve ya como si fuera casi adulto, ¿verdad? Sí. A menos que estén a dieta, pues bájele al rojo. Al de 1 a 3. Sí. Menos comida. Bueno, y qué interesante, fíjate, yo no había visto este número, esta clasificación. Sí. ¿Y esta otra imagen? Este es de la edad de 1 a 3 años. Mira, ahí está, son 13 centímetros. La mayoría, si se pueden fijar, son verduras y frutas. Ajá. El plato se divide en tres. También leguminosas y alimentos de origen animal. Un ejemplo podría ser 200 gramos de pechuga de pollo o de pescado. Ajá. ¿Cómo se puede medir esto? Con la palma de tu mano. Con la palma de tu mano puedes medir la cantidad o la porción que se debe dar de alimentos de origen animal. Los cereales son dos puños, midiéndolo igualmente con la mano. Y las frutas y las verduras también son dos puños de frutas y de verduras. Ahora, algunas personas se estarán preguntando, ¿verdad? ¿El puño de la mamá o del niño? De la mamá. De la mamá. Ok, sí, ojo, porque luego también se nos van las cabras, sí, sí. Porque no ponemos atención en qué dijo de quién. Pues verduras y frutas es la mitad del plato, ¿verdad? El plato es de 13 centímetros, aguas también con el plato donde sirvan. Así que pónganse a medir los platos. Y leguminosas y alimentos de origen animal, pues es un 25%. 25%, sí. Y cereales, igualmente, otro 25. 25%. Pues qué bien, ¿eh? Muy, muy importante esta información. ¿Y ahora? De 4 a 6 años, que es en el que nos estamos enfocando más, que es la edad preescolar, ¿verdad? Sí. Estos platos son para la hora de la comida. Igualmente, frutas y verduras también son dos puños. Leguminosas y alimentos de origen animal es la palma de la mano y cereales también un puño de cereales. Excelente. Midiéndose con la mano de la mamá. Así es. Y pues bueno, yo creo que esta información para muchas de las mamás, incluso para los que están estudiando nutrición, que les mandemos un saludo a la gente de Vizcaya. ¿Dónde más hace nutrición aquí nada más? Ah, y la facultad. Las ciencias de la salud también. Sería muy importante que pongan atención en esto y las mamis
Y las educadoras también, porque a veces luego nosotros los maestros somos los que le metemos más fritos y chetos, ¿sí? Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que toda esta información, muchos ya sé que van a decir, eso ya lo sabemos, sí, pero ¿por qué sigue habiendo niños con mucha obesidad? Pues porque hay un desequilibrio ahí. Sí, más que nada debemos de poner atención en lo que consumen los niños. Y como ya lo habíamos platicado, esto se empieza desde casa. Las mamás son las que deben de fomentar los buenos alimentos. Qué sorprendente, ¿verdad? Toda la información que nos da, sobre todo yo me llamó mucho la atención cuando habla de las cantidades, el puño, el tamaño de los platos según el niño y la edad. Yo creo que sería muy importante que las mamás vuelvan a poner atención en los nutrientes especiales, porque preescolar es la edad en que los niños aprenden a moverse, a cantar, a leer, a escribir, a recortar, a colorear, a muchas cosas, y el cerebro necesita también sus nutrientes especiales. Yo creo que también sería significativo para ustedes que tomen nota y qué es lo que requieren sus niños según su edad. Pues no se nos muevan de aquí, estamos en Abrazando la Vida, el resumen especial hecho para ustedes, y vamos a continuar. Los mejores precios en Farmacias del Pueblo. Precios bajos, calidad y servicio. Visítenos en nuestras tres direcciones. Padre de las Casas, 1403 Norte, Colonia Mundo Nuevo, Plaza de las Culturas y Avenida Román Cepeda. Llámenos al 782-0202. Contamos con consulta médica, económica y servicio a domicilio gratis. Lo que no encuentre, nosotros se lo conseguimos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-1234567. Continuamos aquí hablando de risoterapia con nuestro amigo Pablo Perales, y nos comentabas cuáles son los campos o dónde se puede aplicar la risoterapia. Bueno, te comentaba, con los profes. Ajá. Bueno, en el lado terapéutico también de, ¿sí? De la salud, del cuidado de la salud. Esto se empezó a hacer a partir de un señor que se llamaba Patch Adams. Ajá. Que hasta le hicieron una película en, ¿sí?, los años 80. Bueno, en los años 80 hicieron una película a un señor que se llama Patch Adams. Uh-huh. Este fue un médico que actualmente anda dando conferencias para aquí y para allá, hablando sobre esto, sobre la risa, sobre el beneficio de la risa. Este señor era un doctor, uh-huh, un doctor que también dijo, ¿por qué tienen que venir aquí a la seriedad, a lo aburrido, donde se siente una vibra? Entras a un hospital, ¿cómo se siente la vibra cuando entras? Entras y... Igual de alcohol, igual de alcohol. Igual de alcohol y una densidad en la vibración que hay. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí la gente está con una angustia, con mi hijo, la urgencia, esto, lo, sí, otro. Sí, sí. Entonces siente una vibración. Bueno, lo que hizo Patch Adams es elevar las vibraciones del lugar. Uh-huh. ¿Para qué? Para que también en las personas se eleve la vibración y empiecen a ser percibibles eso. Ajá. Eso en el ser humano. Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues, como lo dijeron muchos, ¿no? Mediante la risa. La bueno, risa. Otra de las técnicas es aquellas personas que trabajan con equipos de trabajo. Ajá. Con cuestiones de liderazgo, aquellas personas que están involucradas con muchos grupos. En relaciones sociales. En relaciones sociales, por ejemplo, gerentes. Ándale, eso. Gerentes, ¿qué más? Bueno, hemos trabajado en muchas empresas, ¿sí? Empresas que pues no puedo decir su nombre, pero muchas empresas que hemos trabajado que nos dan grupos de trabajo, ¿para qué? Para entrenarlos como líderes en, uh-huh, la risa, sí, en esto de la risa, en hacer reír a sus compañeros.
Yo creo que esto sería muy importante para las empresas que nos están escuchando, los sindicatos también, uh-huh. incluso las universidades donde están formando psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, nutriólogos, porque van de la mano con la salud, para que sea un enfoque de una salud integral. Me voy dando cuenta que tengo aquí un chicharrón. Mira, no se han dado cuenta. ¿Quién sabe si se dieron cuenta? Algo te pasa. Ahí tengo, me salió un tumor, pero no. No será un corazón tan grande que tiene. Tan grande un corazón, ¿no? No, son unas naricitas que traía, mira, que te quería obsequiar una. Ahí está una. Ahí está. Ya tengo mi nariz. Hola. Les voy a decir algo. Él ya, en uno de los talleres, ¿verdad? Uh-huh. Te inauguramos como, sí, médico de la risa. Ya nada más me faltaba la nariz. Sí te la di en esa vez. Sí, entonces. Oye, pues muchas gracias. Y sobre todo, yo creo que hasta te cambia la percepción cuando te imaginas un profesor que empieza a dar la clase con su nariz y sobre todo cuando es un maestro que da física, química, matemáticas. Pues yo creo que eso, ahora sí ya se juntaron. Sí, ¿no? Pablo y Pedro. Pedro y Pablo. Creo que Lilian Chavero lo hizo, me dijo. ¿Sí? Que se lo puso, es una maestra que trabaja con pedagogía. Aquí ha estado con nosotros, pedagogía sistémica. Entonces, ella me dijo que había llegado así con esto a dar, creo que las clases, y entonces dice, no, me cambió todo el... Claro, sí, te hace que el alumno te sienta más humano y más cercano, lo que acabas de decir. Exactamente. ¿Tú traes un plan de hacer un taller de risoterapia? ¿Cómo para cuándo lo tienes pensado? Para las personas que quieran incluirse en el taller de risoterapia, para marzo vamos a tener uno. Checar la página, no sé si le van a poner aquí. Si no, pues ahí se la imaginan. Ahí está. Pablo Perales. Número. Ahí está. Entonces, bueno, ahí se pueden comunicar en este teléfono, ahí mero. Y pues les vamos a dar información acerca de este taller a todos los interesados. En marzo se hace el nivel 1, luego en abril el nivel 2 y luego el nivel 3 en junio. Okay. ¿Y cuáles son las características de las personas que puedan tomar este curso? ¿Va a ser entre semana? Personas amargadas. Que necesitamos que se ríen. No, no sé qué. Oye, no es cierto. Cuando dimos una conferencia que luego ahorita nos van a hablar, ¿verdad? Aquellas conferencias sobre la felicidad, especialmente dirigido para los infelices, y había mucho cupo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, no, personas felices también necesitamos que hagan reír a los otros. Sí. Bueno. Líderes, que trabajas con equipos de trabajo, si trabajas con pacientes, si trabajas, si eres doctor, dentista. Con clientes. Bueno, te va a ser muy útil. Vas a ver que vamos a explorar todas esas áreas en las que nos hace el beneficio de la risa. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que, digo, no sé, las personas que nos escuchan ya han estado en alguno de los talleres de Pablo. Es muy divertido. Te sacas el niño interior que llevas. Te maquillas, te pones pelucas, bueno, tantas cosas que yo creo que sería importante. Dese la oportunidad de volver a sacar ese niño interior. Muchos de los niños interiores que llevamos son niños solos, abandonados, que no se rieron, castigados, llenos de miedo, y ahí es donde lo vuelves a sacar. Sí, fíjate. Lo vuelves a sacar, muy padre. Hay una historia muy padre que cuenta acerca de una mujer que un día pasó por una cueva y entonces la ve abierta. Y ve que brillaba algo al fondo y traía un niño en brazos. Entonces se mete y empieza a agarrar todo. Y empieza a temblar en eso. Empieza a agarrar joyas, empieza a agarrar coronas que estaban ahí. Y empieza a agarrar tanto y pone al niño así de volada. Y el temblor se sale y se cae una piedra en la entrada. Y quedó el niño allá adentro. Entonces nos pasa todo el tiempo a nosotros que olvidamos al niño. ¿Por qué? Por toda la riqueza. Por enfocarnos en la materia, en lo material. Y esto es algo también que decían, que la risa es el mayor rompedor del ego. Claro. De lo material. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás riendo, estás exaltando la materia misma. Pues esto que es materia, lo estás llevando a su nivel más alto. Y entonces, al llevarlo al nivel más alto, rompes esa barrera de lo material. Y esa barrera del ego. Y de lo químico, porque sabemos que cuando una persona ríe, están riendo todas tus células. Incluso el baño, el baño sonoro, el baño sonoro. De la alegría. O sea, hay tantas técnicas tan bonitas, tan milenarias, como dijiste al principio, y que se nos olvidó reír. Porque estamos metidos en el estrés, en tengo que llegar temprano, tengo que ganar, tengo que ser el número uno, tengo que tener el éxito. Y ahí nos vamos con las cosas materiales. Tres minutos de risa. Equivalen a 20 minutos de ejercicio. ¡Guau! ¿Eh?
45 minutos de risa equivalen a 2 horas de dormir y 8 horas de meditación. O sea, que hay que empezar ya. Hay que empezar, entonces, hay que empezar. Yo creo que una de las cosas también, las personas que tengan alguna sugerencia, ya pusieron el número de Pablo Perales, tiene también su página en Facebook, el Dr. Yupi, y sobre todo también personas que estén, pues no sé, hay gente que dice, oye, pues yo ni tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad, pero sí me gustaría ser voluntario, ayudarles, colaboren, y sobre todo, a continuación, vamos a tener también otra invitada que nos trae un evento muy importante y va de la mano con la risa. Exactamente, ¿verdad? Gente que también quiera, por ejemplo, dice, como tú decías, ¿no? O sea, yo tal vez no trabajo con gente, pero igual en mi casa, ¿no? La ama de casa. Y dice, pues quiero con mi familia trabajar un poquito más esa área de la risa, esa área de invitarlos al clown, ¿no? Sí, y Pablo, tenemos historias pues que son públicas ya, la depresión, la desesperanza por la vida, se perdió el sentido de la vida, hay gente muy enojada, gente muy sola, sola y está rodeada de personas. Sí, fíjate que ahí cuando estuvimos en el taller contigo, una de las personas no podía reírse, no podía. Bueno, entonces hicimos una técnica bien bonita en la que rompimos como que sus barreras mentales que traía, todos los legajo que no la dejaba sacar una risa bonita. Grandes beneficios, ¿no? La risa, el poder reírse, pues rejuvenece el corazón. La piel también la transforma, la capacidad respiratoria y sobre todo las emociones. Esta semana que hemos tenido a veces sorpresas en las noticias dolorosas, pues también yo creo que sería una importante actitud poder ver lo que sí tengo y poder ser agradecido y pues también inducir a la alegría y contagiarla. Yo creo que la felicidad no es nada más para tenerla uno, sino poderla irradiar con toda la gente que estamos conviviendo, compartiendo y trabajando. Y pues vamos a irnos a un corte, pero no se nos muevan de ahí. Continuamos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Amanece bien informado con Telezócalo Matutino. Un gran equipo de reporteros llevará a tu hogar la información más completa y veraz de Piedras Negras y toda la región. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Super Channel 22, el canal que todos vemos. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51,000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. ¿Y tú? Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Lennon se imaginó un mundo donde reinara la paz. Zapata quería justicia, tierra y libertad. Dalí buscó consolidar una corriente artística. Hay personas que buscan cambiar el mundo. Nosotros somos ese tipo de personas. Queremos una sociedad con mayor igualdad, bienestar social y respeto a las libertades, minorías y sectores vulnerables. Somos una izquierda de valores, solidaria, moderna y democrática. Tenemos un lugar para ti. Juntos somos uno. Partido Socialdemócrata de Coahuila. Estamos de lujo con toda la información que se está dando y que se recolectó en esta semana, en este bello y hermoso mes del amor, la amistad y la felicidad. Pues también la felicidad tiene que ver mucho con el pensamiento y cómo está la salud del sistema nervioso. Sí, tenemos a veces personas ahí con ansiedad, con tristeza, con depresión y otro tipo de historias. Pero pues bueno, el miércoles 3 tuvimos a Noé Jaramillo que nos vino a hablar cuáles son los nutrientes que requiere el sistema nervioso y todos los sistemas que tenemos en el cuerpo para poder tener una vida con ganas, con una actitud de pimienta, de entusiasmo y de satisfacción y poderlo vivir en plenitud. Escuchemos todas las cosas que nos explica y nos aclara también Noé Jaramillo para tener un sistema nervioso bien nutrido.
Bueno, pues volvemos aquí abrazando la vida. Y si me acordé, ¿verdad? Ya, aquí ya los escribí. Sodio, potasio, calcio y me faltaba magnesio. ¿Sí? Dicen que lo que se olvida no lo necesita, pero no, el magnesio es básico para la vida. Y pues nos decías. Ok, entonces estábamos hablando acerca de esos cuatro minerales que son importantes, sobre todo en la nutrición celular. Entonces imagínate, para tener una salud dentro de lo que es nuestro cerebro, que allí en ese cerebro encontramos lo que son las neuronas, que son células. Entonces todo esto, para que nuestro cerebro, todos los órganos que representan nuestro sistema nervioso se encuentren en salud, necesitamos ese equilibrio, ¿okay? El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Okay? Entonces ya lo hemos estado viendo en programas anteriores, las fuentes de sodio, las fuentes de potasio. ¿Sí recuerdas todas esas fuentes? Sí, okay. El potasio, el plátano y también el tomate. El tomate son de los... ¡Dale! Bueno, pues, sí sabes, sí sabes. Para la gente que hemos estado en los gimnasios, pues échese un tomate. Ok, entonces ya estamos viendo que igual y la gente ya debe estar recordando cuáles vienen siendo esas fuentes que hemos estado hablando anteriormente, de las fuentes del calcio. Los lácteos, el queso y la crema. Así es. ¿Y las fuentes del magnesio? ¡Ándale! Sí, el que me está faltando es magnesio, la leche de magnesia. Ah, de la manga. El botecito que dice magnesia. Fíjate que lo que viene siendo ciertas oleaginosas, lo que son ciertas semillas, en este caso hablemos de lo que es la almendra, lo que es la nuez. ¿Recuerdas el programa anterior que les decía que la naturaleza es muy sabia? Y que nos da esos alimentos o esos frutos a modo de que se identifique con la parte o el órgano que nutre. En este caso, lo que es la nuez. La nuez, yo creo que en el siguiente bloque lo pasamos, pero para que vean cómo la figura, la forma de lo que viene siendo la nuez, y hablabas tú acerca de los hemisferios. Sí, derecho, entonces, izquierdo. Claro. No es el norte y el sur, ¿eh? Porque luego se nos cuatrapean. ¿Y cómo está diseñada esa forma por la naturaleza? Entonces, y que nos ayuda mucho con los omegas y con algunos ácidos que nos ayudan a nuestro cerebro. Así es. Sí, está la chía. La chía. Sí, la tengo ahí, la chía con de yogur, las oleaginosas. Y recuerden que así como están los corazones de nuez, que dice, tiene uno y tiene el otro, y en medio hay un puntito que los une, también el cerebro tiene el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios. Así y es. De eso, pues, nos encanta la neurología. Ya sé. Entonces, veamos la siguiente imagen, por favor. Venga la siguiente imagen. A ver, la imagen. Ahí viene ya. Pues, y sobre todo recordar, ¿verdad?, que yo creo que es muy importante la nutrición y el sistema nervioso para aquellas personas que a veces se nos van las cabras, ¿verdad?, el hecho de qué es lo que necesito consumir para estar fortalecido. Mira, ahí está la enfermedad del Alzheimer, ¿ok? Entonces, estas se relacionan mucho con la pérdida de lo que viene siendo nuestra memoria. Entonces, si no recordabas lo que era el magnesio. Ok, entonces, el magnesio en sí es uno de los minerales importantes para la memoria, ¿ok? Entonces, aunado a esto, necesitamos otro tipo de nutrientes. No sé si recuerden también en programas anteriores que veíamos cuando la mujer entraba en el periodo del climaterio, ¿sí?, cómo el L-tritófano, que es un aminoácido esencial, este aminoácido lo que hace es ayudarnos mucho en cuestión del sistema, en el sistema nervioso. El sistema nervioso. Pero sobre todo para lo que es la cuestión de la memoria. Entonces, este aminoácido es fundamental dentro de lo que viene siendo la enfermedad del Alzheimer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita voy a hablar acerca de fuentes, un poquito más adelante. Sí, sí, sí. De dónde los podemos extraer y obtener ese tipo de nutrientes. Y qué bueno que lo mencionas, Noé, porque muchas personas que nos están escuchando y que nos están viendo son personas que tienen a un paciente con Alzheimer, que lo tienen en casa. Así que es. Puede ser el marido, puede ser la esposa, puede ser la abuela, o alguien, un amigo, un hermano, ¿verdad? Que dice, mi hermano mayor tiene Alzheimer y ahora lo tengo yo en mi casa. Así es. Ahorita estamos hablando de padecimientos relacionados con lo que viene siendo el sistema nervioso y de manera general. Entonces, ya cuando lleguemos a lo que es la parte del cerebro, ya cuando empecemos a hablar de órganos,
Entonces vamos a enfocarnos a ciertos padecimientos dentro de ese órgano. Vemos la siguiente imagen, por favor. Qué interesante, cuando tenemos un paciente de Alzheimer, pónganlo a cantar, pónganse a cantar, y si es una persona mayor, boleritos, no sé, hasta el himno nacional, las mañanitas. Yo soy terapeuta de lenguaje y a veces no podemos recuperar la memoria perdida, pero sí podemos mantener y sostener la que queda. Así es. A través de cantar. Mira, lo que viene siendo la pérdida de lo que es la vaina de la mielina. Es un padecimiento que se da mucho y está muy relacionado con personas diabéticas. Entonces, hay que ponerle mucha atención porque esa vaina de mielina es la que cubre lo que viene siendo los nervios. Uh-huh. Entonces, es como si fuera un cable y alrededor ya ves que el cable tiene el recubrimiento, lo que es ese plástico. Bueno, aquí en nuestros nervios, en nuestro sistema nervioso, la vaina de mielina es la que recubre esos nervios. Entonces, eso es lo que hace que no peguen o hagan shock los mismos conductos, vaya, ¿ok? Entonces, esto se asocia a muchos padecimientos y también lo vamos a ver más adelante. Claro. ¿Cómo es que si se llega a perder esta vaina de mielina, se vienen otro tipo de trastornos? Hay padecimientos, sobre todo en el diabético. ¿Cómo te puedes dar cuenta que está teniendo una pérdida de mielina? Cuando llegan a cierta edad, sobre todo en el adulto mayor, vas a ver que su piel se ve como plástica. Uh-huh. Uh-huh. Esa piel plástica, o sea, que se ve muy brillosa y muy pegada a lo que viene siendo el hueso. El hueso. Es una pérdida de mielina. Hay veces que la gente no entiende o no se explica el por qué puedes llegar a dejar de tener movimiento o movilidad por una pérdida de mielina. Entonces, ¿por qué de repente empiezan con padecimientos de que tienen comezón o que tienen, dicen, sabes que es como si trajera chile en las piernas? Sí, 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 okay. Ardor. Ardor, ¿lo has escuchado? Escozor también. Ok, y es muy asociado a este tipo de padecimiento. Entonces, por eso es importante acercarse con los profesionales y ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Fíjate, cómo a veces estás mencionando ahorita la parte de las piernas, pero si ese cable, o sea, lo que es la neurona que viene con toda la información desde el cerebro, pues es una red que tenemos en todo el cuerpo. Entonces, una pérdida de mielina se puede manifestar desde los pies, cualquier parte del cuerpo. Así es. Y de los órganos también. Sí. Entonces, por eso es muy importante ir identificando hoy, que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que digan, ¿sabes qué? A mí me sucede esto, uh-huh. A mí me está pasando esto, y que lo puedan ir identificando para poderse atender. Yo no sé lo que a usted le haya quedado claro, pero a mí definitivamente el magnesio, ¿sí? Para que no se le olviden las cosas que tiene en la mente, los pendientes, las urgencias, pues el magnesio es importante, uno de los minerales que requiere el cerebro, el calcio también dependiendo la edad y sobre todo todos los momentos significativos, ¿no? También acuda al médico, no crea que nada más con las puras nueces y piñones se le va a arreglar la cabeza, no, tenemos que acudir también a nuestros médicos y sobre todo de una manera oportuna y adecuada. Y recordemos que también el jueves, hablando del sistema nervioso, las emociones y la alegría, pues el jueves 4 estuvo Claudia Sánchez, la psicóloga, compartiendo con nosotros cuáles son los pasos que nos llevan a la felicidad después de vivir una pena, cómo poder salir adelante. Y escuchemos bien todo lo que nos dijo ella aquí. Esto, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces ya vamos a entrar ahora sí al tema de cómo solucionarlo si están en algún proceso como este, ¿verdad? El pensamiento es muy importante. Así el es. Pensamiento positivo y la actitud. Te comentaba, porque muchas veces con cuentitos, uh-huh. A veces ya no tienes que hablar, ¿no? Con el cuentito, pues como que ya nos llega la idea o ya sabemos como el papá que llevó a su hijo al bosque, uh-huh. Y entonces se cae el niño. Y empieza, ay, me dolió, y entonces escucha, ay, me dolió. Ay, pero ¿quién está hablando así? Pues, ¿quién está hablando así? Se oía. Y dice, cobarde, y se escucha cobarde.
Entonces el niño ya está bien enojado y el papá se está riendo y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Quién me está hablando así? Y le dice, a ver, espérate, escucha. Y le dice, eres fuerte, y se escucha, eres fuerte. Uh-huh. Eres un campeón, y se escucha, eres un campeón. Y entonces ya le explica el papá al hijo, esto se le llama eco. Y dice, el eco es como la vida. Así lo es. Que tú dices es lo que vas a regresar a ti. Lo que tú hablas o haces por los demás es lo que va a regresar a ti. Claro, a veces regresa, a veces no, ¿verdad? Uh-huh. A veces tarda un poquito más. Pero el eco es como la vida. Dependiendo claro. lo que tú vayas a decir, eso es lo que te va a regresar. Entonces, si yo empiezo, no puedo, siempre me pasa a mí, como decías, Vanessa, uh-huh. tengo uh-huh. mala suerte. Pues te lo vas grabando, te lo vas grabando, te lo vas grabando. Siempre te va a sí. pasar, siempre vas a tener la llamada mala suerte uh-huh. y todas estas situaciones, y se vuelve un ciclo. Un círculo. Un círculo, ajá. exactamente, de que dices, no puedo, no puedo, no puedo, y luego no puedes y te la sigues creyendo que no vas a poder. Y este es un punto importante porque a lo mejor no estás pasando por nada. Uh-huh. Bendito sea Dios, disfruta. Digo, no ajá. quiere decir que te tenga que pasar. Claro, claro. Hay gente que tiene su vida preciosa y uh-huh. no les pasa nada. Y si te pasa algo, también es precioso porque te ayuda a crecer y es depende. Uh-huh. Pero este es un punto muy importante, por ejemplo, para las personas, sobre todo los que tenemos hijos chiquitos uh-huh. o los que están más chiquitos, de irles enseñando, empezar por ti, porque si no lo haces tú, pues difícilmente lo vas a poder transmitir a los demás. Claro. Pero si empiezas con una actitud positiva, no pasa nada, ahorita se mejora, simplemente sigue con la vida, sigue con lo que te va dando, sigue con lo que va teniendo día a día. Cuando llegues a tener alguna situación, vas a salir un poco más fácil, porque ya tu mente, tu persona, tu actitud, vas a estar acostumbrada uh-huh. a ser más positiva. Claro, ya tienes los recursos ya internos, ya tienes ¿no? recursos. Qué bonito, qué bonito lo que nos hace reflexionar, Claudia, porque muchas de las personas que a veces se nos acercan en las conferencias, en los cursos, en las consultas, o incluso aquí mismo, nos mandan WhatsApp, personas que están con una gran desesperanza, que dicen, es que voy al médico y me dicen, está sana, señora, no tiene nada. Pues es que yo me siento muy mal, ¿sí? Y bueno, ¿y su casa cómo está? No, yo estoy tranquila en mi casa, ahí están mis hijos, está mi marido y todo. Entonces, el pensamiento. O sea, ¿dónde pones el pensamiento? ¿En la ausencia o en la presencia? ¿En la debilidad o en la fortaleza? Ese paso es muy importante. El pensamiento, actitudes, uh-huh. ayuda mucho el tener un libro. Claro. Muchas veces a lo mejor si no te gusta leer o no eres de tener tu libro en el buró y entonces uh-huh. aventarte una novela o lo que sea, hay muchos libros muy bonitos claro. Que a lo mejor es una reflexión al día, ¿no? Y que lo puedes tener y pues empiezas con una reflexión uh-huh. al día. Ver una película, películas positivas, películas que te ayuden. Que te inspiren. Los amigos. Uh-huh. Los amigos es una cosa increíble. Claro. Es una vitamina, uh-huh. ¿no? Esas personas con las que puedes estar y con las que puedes platicar y que te escuchan y que tienes una conversación, el típico cafecito que te vas uh-huh. con la amiga es una psicóloga perfecta. Ahí, sí. ahí nos terapiamos y entonces hablamos a mil por hora y sí, llegamos sí. a la casa y seguimos hablando, pero son situaciones. Entonces, si tienes amigos, uh-huh. consérvalos. Tu persona, trabájala. Tienes problemas, pues vamos a afrontarlos y vamos a sacarlos claro. adelante. Y hay personas que a veces dicen, es que yo no tengo amigos, yo no conozco a nadie. No, bueno, y empezamos a ver otra vez, el no tengo amigos, estoy solo, nadie le importa, nadie me invita. Pero, ¿qué estás haciendo tú para no tener amigos? Otra, esa sería una pregunta. ¿Te puedes meter a alguna clase? Uh-huh. ¿Alguna clase de baile? Sí, de pintura, claro, de música, de teatro. Guitarra. Tanto lo que hay. Buenas opciones. A la zumba. ¿Verdad? A la zumba. No sé, alguna clase, meterte a estudiar algo y de esa manera también puedes ir adquiriendo nuevos amigos, nuevas amistades, vas a tener algo más de qué hablar, de qué participar. Pero bueno, aquí estamos hablando de los pasos de la derrota, ¿verdad? Así es. De cómo solucionarlos. Entonces, el primer paso veíamos que es el pensamiento, uh-huh. la forma, la actitud con la que vemos la vida. Y pues yo creo que este cuentito del eco, pues el eco es como la vida y es algo que pues nos va a servir muchísimo. Y otro punto muy importante que muchas veces caemos en esto es no dejarnos caer cuando estamos irritados, cuando estamos uh-huh. bajo presión, ¿no? Que de repente traes la presión hasta acá, traes el estrés uh-huh. y entonces nada más si te hacen así vas a explotar. Claro. Entonces por eso es muy importante el irnos conociendo, el ir sabiendo que dices ya estoy, o sea, mi estrés, ya va llegando al límite, o sea, ya siento el agua aquí, contrólate, uh-huh. respira. Y no hables
y no digas nada en ese momento. Porque si estás en el momento del estrés, de la presión, vas a explotar. Y hay gente que a veces ya como que te conoce, ¿no? Y como que dice, ya le falta poquito. Ya le falta poquito. Va a tronar. Háganse para allá. Eso me decía mi hijo, que me encantaba, que me decía, mira. Y yo decía, ¿qué va? Ya se enojó. Ah. Entonces no me podía enojar, me encantaba. Porque entonces ya no me podía ya enojar, ¿verdad? Porque te marcaba el umbral, pero ¿no? Pero hay gente que te ayuda a ser mejor, claro, todo depende de ti. Este es un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas que te ayudan a superarte, a ser mejor, que estás con ellas y te sientes apoyada y te sientes protegida, querida, ¿no? Los padres, los amigos, en fin. Y hay gente que no. Entonces hay que saber detectarlo y también saber por qué con esa persona me siento así, por qué no. A ver, respira, eres tú, es ella. Pues simplemente siendo educados, teniendo pasividad, teniendo esa paz interior que es la que debemos de trabajar día a día. Claro. Eso nos va a ayudar. No quiere decir que no nos vamos a enojar, que no vamos a sentir frustración, que no nos vamos a sentir derrotados, que no vamos a querer llorar, que no vamos a querer, me quiero salir, ¿a dónde me voy? Sí, jalarme, ¿verdad? Los pelos. Pero no me puedo ir a ninguna parte, claro. Estoy aquí, lo tengo que afrontar. Y aquí están los míos. Pero simplemente detectar. Sí. Pero detéctate tú, primero. Fíjate, Claudia, me traes a la mente pues, diferentes estilos, ¿no? En las familias, en los barrios, en las colonias, pues tenemos siempre al tío, al abuelo o al primo que te dice, ya párale. O sea, el que te mete rienda, ¿no? Que dice, ya tienes días y días y no sales de ahí, ya párale. Pues, y te hace reaccionar y dices, oh, sí, es cierto, pues, ¿cuántos días? Siempre que vengo de visita traigo el mismo rollo, la misma historia, ya cámbiale, ¿no? Entonces, también hay personas que se acercan a ti con respeto, que se acercan a uno, pues también a su manera, ¿verdad? Porque no tenemos las actitudes a veces las adecuadas, pero agradeces también un grito de esos de vez en cuando que ya párale, ya. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, ¿vas a trabajar, vas a comer? A ver, vete a la peluquería o vete a arreglar un poco. Y dices tú, pues ya me cambiaron el canal. Esas son las personas que nos ayudan, pero son, vamos viéndolo, como los ángeles que la vida te va poniendo en el camino. Así es. Cuando tú tienes una situación, siempre va a haber cosas más positivas que negativas. Ponlo en una balanza. Es que esta persona no estoy pudiendo con él, por eso, pero pon la otra balanza y vas a ver cómo se eleva. Claro. Entonces dices, ¿cómo no voy a poder? ¿Verdad? Y es entonces cuando empiezas a trabajarlo. Y cuando tú ya te conoces a ti mismo y sabes de que ya te están poniendo la piedrita en el piedrita y la piedrita te quiere dar, a ver, respira, profundo, todo, eso te va a servir mucho. Muy importante toda esta información que nos está dando Claudia Sánchez, nuestra querida amiga y psicóloga, pues hablar desde el momento de reconocer primero la derrota, saber que estoy en una situación, en un contexto, y también tener un pensamiento positivo, buscar, no sé, decía ella, desde la música, una película, un buen libro, y también aceptar y reconocer pues que estamos en el fondo para poder, ahora sí, con voluntad, para iniciar el cambio que nos va a llevar hacia la felicidad. Pues yo creo que todo esto es valiosísimo. Aproveche este resumen semanal para la vida misma y sobre todo pues para tener una actitud positiva ante todo lo que podamos enfrentar. No se nos muevan de ahí, vamos a seguir en Abrazando la Vida, el resumen semanal para ustedes. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? ¡Un volado! Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Y el amor, el amor, y el amor, se sienten super Channel 22. El amor, y amistad, amistad, vamos a celebrar. El canal que todos vemos me llena de emoción. El amor y la amistad están presentes en Super Channel 22. Super Channel 22, el canal que todos vemos.
Pues estamos aquí en este resumen especial hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes, porque es fenomenal lo que está pasando aquí en Piedras Negras. Recuerden que el viernes 5, pues tuvimos aquí unos invitados de lujo donde nos vinieron a compartir sobre todo lo que se está haciendo en Piedras Negras, la cultura, las plazas, los museos, las familias, los libros. Es increíble. Ya no podemos tener ningún pretexto para no leer. Los libros están gratis, están en la calle, nos los están dando y ahora hasta en bicicleta. Escuchen todo lo que nos vienen a comentar nuestros dos amigos promotores de la cultura y la licenciada Claudia Romo de la Secretaría de Cultura. Escuchen todo lo que nos dicen. Tenemos la página de Facebook, que es la Secretaría de Cultura. Ahí tenemos la información, los números de teléfono son de los muchachos, Héctor y Odín, que también ellos están dando la información. Y todos los miércoles a las 7 de la tarde, pues tenemos lo que es la sala de lecturas Gabriel García Márquez, que tenemos eventos, es totalmente gratis. Y tenemos también el jueves 11 a las 6 de la tarde tenemos la reinauguración del Paralibros y vamos a tener el Bicilibro también. Todos están cordialmente invitados a las 6 de la tarde a un costado del Museo de la Frontera Norte. Así es, y yo creo que sí, desen la oportunidad de ir, de acudir, de estar viendo el material que está expuesto, para que también es muy bonito volver a esa información del boca a boca, ¿no? El voceo de que, oye, pues si yo ya fui, ya lo vi, mira, este es el libro. Y así es como se contagia mucho más rápido la cultura, porque ya sabemos, hay personas que se enteran de todo esto, pero no van. Pero hay unas personas que pues sí nos gusta sentirlo, vivirlo, porque luego tenemos muchos problemas aquí emocionales, de la depresión, de la ansiedad. Pues vete a leer un libro. Yo creo que más lectura y menos Prozac. Sí, yo creo que dale un poco más de alegría. Y qué bonitos los eventos que están haciendo también los miércoles, porque involucran la música, la danza, la lectura en voz alta, la convivencia y rico cafecito también. Sí, o sea, la idea aquí de la lectura es para hacerlo un poquito más más amena, o sea, que el que vaya diga, ay no, qué aburrido, porque es muy difícil. Es muy difícil la lectura, escucharla, dice uno, ay no, o sea, no me gusta. Entonces lo mezclamos con variedad, con danza, y lo hacemos para que la gente se sienta a gusto y más que todo participe. Tenemos también, así rapidito, una asociación que está en puerta, que es Amigos de la Cultura en la Frontera, es una asociación civil, que los invito a todos, mayores de 18 años, pueden participar, es promover la, como les digo, la cultura, la investigación, el rescate, la difusión, la promoción, todo lo que es del norte del estado de Coahuila. Qué bien, se me vienen muchas ideas. Tenemos geólogos muy importantes aquí en Piedras Negras, tanto por la industria minera, donde han encontrado vestigios muy importantes y significativos de toda la prehistoria, donde estamos nosotros aquí parados, hablando del carbón, hablando de todas las historias milenarias del mar que fue en estas áreas. Y yo creo que sería que se acercaran. Y sobre todo al arqueólogo que tenemos aquí en Piedras Negras, que queremos mucho, al arqueólogo Hop, que es amigo también de nosotros de Abrazando la Vida, pues que venga y se informe. Así es, está abierto. O sea, tenemos también mucho rescate en el área de la gastronomía. Los muchachos aquí estuvieron ahí rescatando las famosas puchas de Zaragoza. Entonces, hay mucho, escarbándole vamos a encontrar muchas cosas. Hay también muchos grupos de danza. También. Que igual por la pena o porque, ay, no me animo. No, al contrario. Entonces, estamos abiertos y todo pues con un fin de fomentar y dar difusión a todos los eventos culturales. El teatro también, hay mucha gente que tiene mucho talento, pero no lo sabemos o no lo quiere dar a conocer. Entonces, estamos abiertos totalmente para que se acerquen con nosotros y la idea es fomentar la cultura y el arte. Sí, ¿y a dónde se pueden acercar o a dónde se pueden comunicar a estos grupos que tengan algún talento que compartir? Sí, lo de la asociación la estamos haciendo en la misma sala de lectura Gabriel García Márquez, los miércoles a las 7.
Y los números de teléfono que están ahorita. Sí, que van y la dirección es, ahorita van a aparecer sí, ahí en pantalla los teléfonos. La dirección es calle Nueva 106 en la colonia González, entre Avenida Carranza y calle Mina. Se van por la Avenida Carranza y dan vuelta. Y luego es un salón de eventos chiquito. Sí. Ahí es la sede de la sala de lecturas. Uh-huh. Y el teléfono es 78-234-83. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí los vamos a atender con todo gusto. Si quieren, que tenemos las fichas de inscripción para las convocatorias, los podemos más o menos darles un norte de cómo lo hagan. Y esto es para abierto para todos. Como dijo Pedro, hay que dejarnos de tanta quejadera y claro, que nos llegó mucho recibo y que, ay, olvídese de todo y disfrute. Sí. ¿Qué tal el domingo, Pedro? Ah, ¿cómo qué estaba rico ahí? No. A todas. Y aparte hasta me dieron un regalo. Ah, vayan para que den un regalo. No, y tenemos la combinación del cafecito también. Sí, ahí, sí. O sea, tenemos el café, entonces muy bien se presta el café y el libro. Sí, miren, en cultura ha habido tantos eventos que ahorita que venían ustedes entrando, les digo, me vuelven a remontar a la cultura y a la época de José Vasconcelos, que fue un hombre que luchó mucho desde la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cultura sobre el concepto de la mexicanidad en el mundo. Y él hablaba mucho de la cultura sensorial, y esto es la cultura sensorial, o sea, la cultura entra por el oído al escuchar música, cantos, la poesía en voz alta, poesía en atril, y también el gusto, también por la boca, la gastronomía, que lo claro, acabas de mencionar, licenciada, y que es muy rico también. Aquí tenemos en Piedras Negras mujeres que han hecho recetarios de comidas del norte, entonces también organicen todos los secretos de las abuelas y se puede hacer claro, también una buena promoción de todo esto. También tenemos a Marcela, acá en Acuña, una mujer que ha hecho una investigación desde hace años sobre todos los vestidos regionales por cada uno de los estados de la República, hablando de maestras de danza, maestra que también fue directora de Casa de la Cultura. Tenemos mucha gente que está trabajando duro acá en el norte. Y Chely Dueñez, yo sé que tú también tienes mucho trabajo, 20 años ahí en tu colonia, trabajando la cultura, a través de los espacios que te dejan, algunos los bomberos, otros el municipio, otros los vecinos. Usted, el que es promotor de arte, no tiene límites, ¿sí? Yo pienso que a veces nos dejan una bodega, un patio, un portal. Hay que fomentarlo, ¿verdad? La danza y sobre todo los grupos regionales, los grupos jóvenes de bandas de rock, muchachos que escriben, que tienen un estilo innovador, pues también acérquense, eso también es cultura. Ellos también tienen su espacio, existe el Festival Rockoahuila, que viene más adelante, que también es un espacio, o sea, se piensa en todos, Pedro, o sea, sí, no, ya no hay pretextos de que hay que... para todos hay. Así es. Es que nomás, lo único es ponerse las pilas y acercarse. Sí, yo creo que a veces hemos estado quejándonos porque pues no hay nada, no hay ayuda. No, pues ya estamos hablando de espacios, fechas, lugares y momentos donde ustedes las modalidades, a veces encontramos ahí niñas que se andan pintando el pelo azul. Bueno, yo creo que también esa es una manera de expresar lo que llevan por dentro, pero también para eso hay espacios. Los grafiteros también, que a veces también andan delinquiendo en algunas áreas donde está prohibido rayar, pero el arte también va a tener un espacio. Yo creo que la vida tiene un momento y un espacio, entonces este es un momento y aquí también hay un espacio para todos ustedes. Pues muchos regalos, ¿no? Yo pienso que es una gran oportunidad. Son regalos de vida, son regalos de amor, de entusiasmo. Déjese de estar pensando en lo que ya no tengo, lo que perdí, lo que me robaron, sino ¿qué es lo que tiene? Pues bastante. Yo creo que siempre es más lo que tenemos que lo que perdimos. Y pues yo pienso que la cultura es una gran oportunidad para los niños, para los jóvenes, los adultos mayores, los adultos, ancianos y también a los enfermos, ¿sí? Un buen libro, una buena música, una buena película, es una actitud de vida, un buen paseo también por las plazas de Piedras Negras, el museo. Vayan a ver al Rorro, ¿sí? Esa es una tarea, ¿quién es el Rorro? Pregunten ahí en el museo y les van a decir quién es el Rorro. Y pues nos vamos a ir a un corte comercial, no se nos muevan de ahí, seguimos en el resumen semanal de Abrazando la Vida. We'll be right back.
Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia, Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Pues ya ven, yo creo que estamos de lujo, ¿sí? Con este programa, con todos los invitados, las propuestas que ustedes nos hacen. Sería muy importante que las personas que tienen además la oportunidad de vernos en sábado, pues este es un resumen especial para ustedes, dedicado para ustedes. Ahí dejamos algunos teléfonos, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, o directamente comuníquense aquí a Super Channel 22 para que den también recomendaciones, sugerencias. ¿Usted canta? ¿Usted baila? ¿Usted escribe? ¿Usted tiene alguna dieta que le ha ayudado mucho en la cuestión de salud? Compártala con nosotros. Y si tiene alguna propuesta, pues véngase para acá y podemos darle un espacio para que lo comparta, sobre todo, todas las estrategias que es ver, seguir y abrazar la vida. Pues vamos a recordar desde el inicio, pues estuvimos a Luceli, esta nutrióloga infantil, que pues es una madre de familia y que sabe de lo que está hablando, sobre todo cómo poder colocar el lonche, las galletitas, la fruta, la verdura, la jícama, en las loncheras de los niños que van a preescolar, una etapa muy importante para los huesos, los dientes, los niños están creciendo, los niños están aprendiendo, los niños bailan, sudan, tienen desarrollo de memoria y de cosas motrices. Yo creo que sería muy importante poner atención en todo lo que ella nos dejó de recomendación. Y luego, aparte de divertido, el martes 2, pues Pablo Perales nos dio muchas sugerencias y busquen ustedes maneras, espacios, busquen amigos que se rían, visiten a una tía, una abuela, donde hay muchas risas, mucha carcajada, mucha alegría. Ya de penas ya fue suficiente, tuvimos muchas en esta semana. Yo pienso que ahora es qué es lo que sigue con la vida. Tenemos gente con un sentido del humor muy cómico, muy gracioso, hasta el doble sentido. Pues ustedes acérquense para que puedan liberar todo eso y disfrutar la vida. Y el miércoles, pues hablando de la vida misma, también hay gente que se nos van las cabras, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas. Pues la nutrición del sistema nervioso, cómo está mi cerebro, cómo están mis nutrientes y sobre todo mi memoria, mi coordinación, mi ánimo, mi energía y mi energía vital sobre todo. Pues hay personas que a veces están mal nutridas, no necesariamente es que pues está triste, está enojado, se asusta, nomás está llorando, sino que también necesitamos una buena alimentación y esto está basado en todos los componentes armónicos y equilibrados que consumimos. Y pongan atención, sobre todo los adultos mayores, ¿quién les está llevando la comida? Si tenemos también una persona que tiene Alzheimer o tiene algún déficit en la memoria, confusión mental, pues hay que darle una buena nutrición de la mano con la asesoría de los nutriólogos y de los médicos, ¿sí? Y luego, pues vino Claudia, fue una entrevista muy bonita, muy amorosa desde la vida misma, sobre cuáles son los pasitos para llegar hacia la felicidad. Después de haber tenido una derrota en la vida, ¿cuáles son los pasos, las estrategias para salir adelante con voluntad, con conciencia y con muchas ganas para seguir viviendo pues con una actitud feliz hacia los demás y disfrutar todos los días? Y el viernes,
pues cerramos con broche de oro, ¿verdad? Emocionados con todo lo que los promotores de cultura de aquí de Piedras Negras nos traen de la mano, nos traen aquí para todos los muchachos, ustedes chavos, que les gusta andar haciendo grafitis, que les gusta el rock, que les gusta la música, pues hay un espacio para ustedes, busquen las bases en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de aquí de Coahuila y dónde están aquí en Piedras Negras, para que ustedes también se pongan las pilas. Es valioso el rock, es valioso el graffiti, pero que tenga un lugar, un tiempo y un espacio. Yo creo que eso también sería muy importante para que ustedes pues expresen todo lo que tienen y sobre todo gracias por esa sensibilidad que tienen. Definitivamente hay personas que los juzgan, algunos muchachos jóvenes, que porque son emos, que están muy aguados, que no. Una persona sensible también tiene cambios de humor y de seguro muchos de los que nos están viendo calladitos tienen ahí sus poemas, sus historias, sus cuentos, sus dibujos y pues yo creo que la cultura llegó para todos ustedes. La cocina, también nos mencionaban que la cocina es muy importante. Hay personas que tienen recetarios de la abuela y pues dicen, oye, ya tengo un montón de información, pues los pueden llevar también a un foro donde se puedan compartir, editar, revisar y poder entrar incluso también a algunos concursos. Y estamos muy contentos porque la cultura a Piedras Negras está viva y sobre todo gratis. Para todas las colonias, los barrios, las empresas, los sindicatos, los hospitales, hasta para el Cerezo van los libros también. Yo creo que sería importante que usted pues sea proactivo, propositivo y con una actitud de organización social, decir, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudar, tengo un grupo de amigos, tenemos algunos compañeros, hay muchachos que levantan pesas, que corren, muchachos que bailan, y pues yo creo que sería muy importante que todo ese esfuerzo de Piedras Negras y sobre todo las familias que aman a Piedras Negras vean todas las oportunidades que tenemos en cada mañana. Y esto fue el resumen semanal de Abrazando la Vida y desde aquí un abrazo a todos y disfruten. ¡Feliz fin de semana! ¡Bye, bye! XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.